No hay que volver al pasado, dijo Alfredo Ramírez, no regresar a la trágica noche neoliberal en la que el dogma del libre mercado desmanteló a la industria nacional y ofertó al extranjero el patrimonio nacional dejando a millones en la pobreza. Así dijo Alfredo Ramírez en un parlamento abierto que más bien pareció una demostración de oratoria, una demostración ideológica que nada tenía que ver con el fondo del asunto que se discutía. Esto dijo. Entre las diversas voces que se han expresado en el debate en torno a la iniciativa presentada por el presidente de la República, existen algunos que llaman a no regresar al pasado y ver hacia el futuro. Efectivamente, en esta discusión debemos evitar un retorno a la trágica noche neoliberal, en la que el dogma del libre mercado desmanteló a la industria nacional y ofertó al extranjero el patrimonio nacional, enriqueciendo a un grupo de empresas y personajes, dejando a millones en la pobreza y la miseria. Quienes insisten en mantener vigente el pensamiento liberal parecen no mirar a lo que ocurre en todo el mundo. En muchos países que en otras épocas sus políticos e intelectuales exigían la reducción del aparato gubernamental, hoy padecen las consecuencias y buscan los mecanismos que limiten los excesos y abusos de las corporaciones de energéticos que en plena pandemia han incrementado sus costos, además de ser los responsables del desabasto y escasez. Hay ejemplos en Europa y también en los Estados Unidos.